En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Tú dijiste al hombre, llenen la tierra y sométenla. Y le diste poder sobre las cosas de este mundo. A imagen tuya lo creaste y lo revestiste de una fuerza como la tuya. Lo hiciste administrador de todas las obras de tus manos. Todo fue creado por ti, Padre, y lo pusiste bajo sus pies. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Oración, Señor Dios, constructor misterioso de todas las cosas que te glorifican palpablemente en todo el universo. Mira propicio este reloj, obra salida de la mente y de las manos de los hombres, hijos tuyos hechos a tu imagen y semejanza. Bendícelo, haz que se sume al gran concierto de la creación, ya que su destino es ennoblecer y desarrollar la vida humana sobre la tierra y glorificarte a ti, Alfa y Omega, principio y fin de todas las cosas. Bendice también a todas las personas que han trabajado para conseguir este reloj y que plasmaron con su mente y los que la realizaron con sus manos y sudor. Cuídalos a todos, protege la marcha y funcionamiento de este reloj para que sirva exactamente a tus fines. Tú que con el Hijo y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios, Padre de todos los hombres, y has dispuesto el trabajo como medio para poder utilizar los bienes de la creación, bendice esta obra del reloj y sus instalaciones donde tus hijos van a cumplir esa disposición tuya. Concede ciencia y justicia a los que van a cuidar este reloj, responsabilidad y unión a los que lo llevaron a cabo, y a todos gratitud hacia ti, que concedes la inteligencia, la fuerza y los bienes materiales para desarrollar el trabajo de tus hijos. Haz que todo lo que aquí se produzca sirva para remediar las necesidades de tus hijos, dignificar su existencia y ayudarlos a llegar a ti, que has fabricado todas las cosas, y tú con Jesucristo y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y puesto que reconocemos que tus bendiciones de todas las cosas vienen por medio de tu Hijo, por eso antes de bendecir con agua bendita este reloj, elevamos al cielo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, con tu palabra santifica todas las cosas, derrama tu bendición sobre este reloj y estos hijos tuyos que han venido a esta bendición. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios venga sobre esa obra y también sobre ustedes que vinieron a la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces ya, con eso, basta.
¿Se va a decir algo? ¿Quieres que yo? ¿Te va a decir algo? No, pues ya. No. Oh, no, gracias. Ahora. ¿Nadie va a decir algo? ¿Te va a decir algo? No, ya no. No, échale algo ahí para... Pues de allá. Ya lo dijo Toluco. No. Para la bomba para meter las bombitas. Ya dijo el Toluco. ¿Qué le va a decir? Pues él. No, usted. No, usted, usted. Ya hay que irnos, mi hijo, ya. ¿Usted qué va a decir? ¿Qué les va a decir? ¿Qué les vamos a decir aquí? A los que van a... Porque él va a llevar la película de aquí para allá. Pues que Dios los bendiga, que Dios los cuide, les siga dando la fortaleza para que sigan trabajando. Sigan cooperando, ayudando al pueblo. A mí, a Eliezer, a Gerardito, a Francelia, a todos. Échale, échale, échale. Fuerte. Que Dios bendiga a todos mis hijitos, mis sobrinitos que andan allá trabajando. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. En el trabajo, en el camino, que Dios los ayude. Que Dios los bendiga a todos también. Que San Miguelito los acompañe y los siga protegiendo para que sigan ayudando a la iglesia. Que le echemos ganas en todos los momentos de la vida. Gracias a la persona, a Dios y a la persona que pues se dio la tarea de andar ahora sí de pidiéndoles allá, haciendo una humildad para poder hacer esta obra, porque pues falta la orden de la torre, faltó mucho de que no todos tenemos esa capacidad de tener esa humildad, esa de andar pidiendo, y que pues Dios nos ha de bendecir su trabajo, su camino, y aquí los esperamos para que vengan a ver la obra ya directa que está aquí en el pueblo, que gracias a Dios y a ellos se ha embellecido nuestra capilla. Pues es una obra de personas que tuvieron esa capacidad o ese modo de pensar, ¿verdad?, de que la capilla, de que la iglesia tuviera un reloj, ¿no? Así es que todas esas personas que hicieron cabeza, ¿verdad?, pues que Dios las bendiga, que los trabajos, ¿verdad?, porque es una obra que costó dinero, ¿no? Y que hubo personas que se desprendieron, ¿verdad?, quizás de ese dinerito para que esta obra del reloj se llevara a cabo. ¿Qué le va a decir? Adiós, dale gracias a Dios. Y que les dé vida y sustancia a las personas que están en Estados Unidos. Y a la Virgen de Guadalupe, que sigan diciendo por estas cosas que nos dan. Y les da licencia, que no van a tener hijos. Y que estén bien. Quiero Dios que un día regresen con bien, para que vean todo lo que ellos nos han mandado. Gracias. ¿Qué le va a decir? ¿Qué dito más? Viene a recuperar el agua allá arriba, agua bendita. ¿Van a decir? ¿Y ahí hasta arriba? ¡Ay!
me tocó el agua. ¿Cuánto para allá? Nada, le pega el sol. A ver quién le va a tocar la. Saludos a. ¿Aquí? ¿Qué? Ah, al quien sea. Ah, hola. Gracias por cooperar. Es una buena obra para el pueblo. Nada más. ¿Nada más? Sí. ¿Usted? Luego comen. No. Que no tomen todos los días. No, pues gracias por el apoyo que han brindado al pueblo. Gracias al apoyo que más brindaron fuerte para el reloj aquí de la comunidad, de Zacatoyuca, el comité que lo organizó. ¿Qué, usted? Gracias. Perdón, tío. No me regalen. Hijo. ¿Le vas a decir algo? ¿Qué? ¿Yo? Pues nada más. Queremos darle las gracias a todas las personas que cooperaron para que se hiciera esta obra realidad. Espérame tantito, vaya voy. Y bueno, pues queremos darle las gracias también a todas las personas que están en Estados Unidos que nos cooperaron. Y pues seguimos en lo mismo, a ver si pudieran seguir apoyándonos, porque la verdad todavía nos hace falta. Nos pusieron el reloj, pero nos hace falta una cantidad que todavía no la terminamos de completar, pero de antemano muchas gracias y que Diosito los bendiga. Les mandamos muchas bendiciones, que la Virgen y Dios los siga siempre. Gracias. A ver, buenos días. No se vayan. A ver. Al rato lo van a ver ya. Ay, ya no. Ya lo mismo que dijo Emma. Ay, ¿por qué lo mismo? Tú dilo lo tuyo. Lo mismo. Pensamos igual. Pues, ¿tú eres el presidente? Miren, las parecen del pueblo, pues se van escurriendo. Pues agradecerles. Ahorita todas ahorita. Agradecerles a todas las personas que están en Estados Unidos, porque sin ellos no se hubiera llevado a cabo este proyecto, un gran proyecto con un costo muy elevado, y a la gente de Zacatoyuca, que también puso un granito de arena, a toda la gente que apoyó, lo poco, lo mucho, se le agradece, porque sin la ayuda de ellos no hubiese sido posible este proyecto. Ay, Nati, se van escondiendo, qué bárbara. ¿Chale? Claudia. Ándele, Nati. Ay, Nati. Claudia. Qué bárbara. Nati, bueno, no sé qué está recitando. Ajá. Me está escondiendo. No, es que ella es la esposa del. Ella es la esposa del encargado. Ella nos andaba ayudando. Ay, ya sube el árbol. ¡Chale! No cobró nada para el albañil también, muchas gracias. A todas las personas que están en Estados Unidos, gracias por apoyarnos. Y nos hace falta 19,000 para pagar el carellón. Una persona donó 20,000, que no se sabe quién la donó, pero donó 20,000 para pagar los 40,000. Y quedamos a deber 19,000 todavía. Gracias. Pues muchas gracias a todos los que apoyaron para esta obra de alrededor. Estamos bien agradecidos. Ojalá sigan apoyando más para que sigan arreglando la iglesia y que sigan dando los que faltan para cooperar. Y muchas gracias. Y que sigan apoyando a toda la gente. Gracias. Okay.
Pase para acá, la, solecito. Para que se vea, pues. Pase para allá el solecito. Al sol. Sí. Saludos a los que están trabajando y espero que Dios les dé más fuerza. No se vayan. No, tantito. Les dé sabiduría para seguir ayudándonos aquí en el pueblo. Nosotros estamos aquí también ayudando para que se vea mejor la iglesia, para que la gente que llega pues tenga un buen aspecto de la iglesia, de todos nosotros, que nos portemos bien y que por allá Diosito los cuide, los proteja y tengan una buena sabiduría y un buen ahora sí, unas buenas fuerzas que Diosito les regale, porque solamente así van a trabajar en el pueblo. Le mando un saludo a todos los aquí del pueblo que nos están ayudando, más bien, y nosotros estamos pidiendo también por ellos. Y un saludo para mi compadre Miguel, para muchos, para todos los que están ahí. Gracias. Nadie. Unas palabritas ahí. Nada, de una por una. Nos va, no, más no, tantito. Gracias. Me da pena ya cuando mis hijos luego me ponen, no, yo no sé. Ajá. Sí, no. Bueno, saludos. Que Dios los bendiga a todos por allá. Que se acuerdan de aquí del pueblo. Mm-hmm. Y ahora sí, sus bendiciones para ellos. ¿Cuándo llegaste? 18 días. Ah, ya tienes. Uh-huh. Dale. Dale. Le tocó el último ahí. ¿Por qué? A mí no me gusta. Que no. Soy bien huraña, yo padre. Sí. Se le echele un poquito nomás. No, pues, ¿qué puedo decirle? Que se le agradece a toda la gente, pues, que apoyó para el reloj. A todos que apoyaron. Es todo. Que Dios los bendiga y ya. Sí. Bueno, pues, es todo.